Yempel Swabe. Glaby Punka. Alakuma Fej. Yempel. Fangip Sanifej. Sapivdo Hebene. Sheflet Sacranario. Amsum Batamoy. Barozi! Spabum! Bumpler Steep! Ponyve! Smurgs! Granif! Hina Ziffel! Zerpo Noosh! Splurb! Flarbin Thorri! Abin! Plimba Brostu? Ha! Na Borf! Pazoi Barina! Shrieg! Shrieg! Splurb! Zarb Dwib! Abin! Hanabola! Snurves Naba! Ponil! Kanashta? Naba! Ugh! Bumpler Steve! Ponyve! Alakuma Fej, Demba Bifna, Simzay, Jab Grau, Nona Fej, Yasharu. Niminu Frifa, Shalshikasoi, Parsifei Froben, Argan Argaf Wash, Azarik, Kumbar San Zibi. Siragwa! Kasana Oakley, Pershushi! Plu! Tobin! Vimpo Skiva! Udisburu! Free Papa Loi! Banooks! Grasha! Rona! Rona! Biba Fradobo! Mua Winay! Naba. Not for the bay. Yarba. Homshi Lanuba. Bulain Nagelna. Shmoon. New beam shorg. Flinch. Linoob. Olo. Wanuba. Vatsoi. Zawa. Simona Sarah. Bukwam. Pushar. Prabara Dawi. Off on a Dalopa. Bienvenidos y bienvenidas al canal, soy Patri, estamos en un nuevo capítulo de nuestra serie de Oveja Negra. Aquí están los hermanos desayunando. Le ha hecho el desayuno cero porque Ariel todavía no sabe muy bien cocinar. Y ha hecho otra bolsita de almuerzo que se la vamos a llevar a una persona. Tú desayuna, hijo, desayuna tranquilo y relajado. Muy bien, y si me lo limpias, mejor. A veces tiene más o menos barba porque tiene activado el crecimiento para que use lo de afeitarse. Es que él todavía no tiene mucha barba. Te pones ahí a leer, me parece estupendo. Esta niña seguramente, pero seguro, necesita ir a dar un paseo. Bueno, él está aquí porque pues la mayoría de comentarios eran que se quede. La pregunta no era si queríais que se fuera porque no se pudiera estar juntos, ¿no? Sino porque a lo mejor no queríais que estuviera aquí Ariel, no sé, porque la serie era de cero, ¿no? A lo mejor se estorba, no lo sé, pero no. Queréis conocerle, se hacen compañía, os parece perfecto que esté aquí. Así que yo feliz. ¿Vas a cambiarle porque...? Ah, no, que la llevas de paseo, calla. Es que siempre me lleva el atuendo de ir de paseo. Llévala de paseito, un paseito normal, ¿vale? Que él se tiene que ir a otro lado. Está más relajado. Para él, Kara es muy... No, así no, que vas tú solo. Para él, Kara es muy importante. ¡Ve de paseo! él no está enfadado con Kara. O sea, para él no hizo algo por lo que estar enfadado con ella. Sí que le hizo algo cuando le besó, que por el que él tiene esos pensamientos malos, ¿no? O sea, sigue pensando a veces en la necesidad de mangar. Y también se llevó a Becky. Pero Lucifer no podía hacerle nada a Becky. Entonces, por esa parte, él estaba tranquilo, ¿no? Y eso Kara lo hizo porque estaba desesperada. O sea, ella no quiere estar donde está. Pero fue decisión suya. Lo hizo por miedo, sí.
porque no vio otra salida, pero fue decisión suya estar donde está, ¿no? Él no está enfadado con Kara, si para él Kara es súper importante. Bueno, aquí está este hombre al que vamos a hablar contigo. Tira, se llama Vincent. Y vamos a ver si podemos acogerlo como protegido, porque claro, yo necesito que él suba la habilidad de guardián, pero con Ana no puedo, porque al ser una niña no la puedo tener como protegida, ¿vale? Él ha conocido a este hombre. ¿Vale? Él es... Es un gran cocinero, es chef, y tenía un restaurante. Ese restaurante se fue a la quiebra completamente, era todo lo que tenía, donde había invertido todo su dinero, por lo tanto este hombre ahora mismo no tiene nada. No tiene nada de nada, no tiene dinero, no tiene casa, ni tiene nada. Vive aquí en este parquecito, ¿vale? En esta zona de aquí, es su casa. Así que, pues vamos a ver, yo te traje esto para ti. ¿Se lo puedo dar como regalo? ¿Te traje algo de comida? ¿Vale? ¿Podemos preguntar si sí? ¿Qué vais a hacer? A ver, ¿qué? Supongo que sí, porque somos bastante amigos, ¿vale? ¿Puedo hacerte un regalo? Esto creo que es en amistoso, en cariño. Aquí. Es que quiero darle la comida. Bueno, claro, tú eres chef, igual esto para ti está horriblemente mal hecho, pero yo lo he hecho con amor. ¡Ah, no! ¡Es excelente! ¡Es excelente! Y lo que va a hacer Cero, aparte de intentar que este hombre esté bien, ¿vale? Porque está muy, muy triste, lógicamente, es ayudarle a encontrar trabajo, ¿vale? Vincent ahora es protegido de Cero. Como su protector, el deber de Cero es proteger a Vincent de daño, inspirarle a permanecer en el camino de la luz y acudir en su ayuda cuando se le llame. Sí, por allá acabo de ver a la señora culo prieto en bicicleta, me ha hecho gracia. Bueno, Vincent, ¿cómo estás? Te pregunto, a ver si me sale en trivialidades, ¿no? Preguntar por emoción. Yo le veo contento, está contento, sí. ¿Qué? Amigo, es culpa mía que estés contento. Bueno, ¿qué nos vamos? Vamos a ver si encontramos un... Echamos currículos por ahí. Vale, porque este hombre estaba todo desesperado, ni siquiera se había planteado ponerse a buscar empleo ni nada. Estaba pues asumiendo lo que le había pasado, ¿no? Es muy triste cuando te pasa algo así, ¿no? Tu negocio, tu vida, tu ilusión, tu sueño se va al trasto y es horrible, ¿no? Entonces estaba muy, muy triste. Y claro, Cero le dijo, yo te ayudo, tengo mucho tiempo libre. Como soy manitas, ¿vale? Hasta que no me llaman, no tengo que ir a las casas. Aquí no tiene la excusa de ser manitas porque no hay nada que reparar, ¿vale? Se conocieron aquí en el parque, casualmente, ¿vale? Ellos saben cuando hay una persona que les puede necesitar, ¿no? Ellos ya lo saben. Por eso vino aquí directamente. Bueno, ¿qué nos vamos? Vincent, ¿qué tal? ¿Qué te parece? ¿Nos vamos? Venga, vamos a desplazarnos. Venga, a ver, con Vincent. Ah, por cierto, Ana, no os lo he dicho. Ana se fue directamente al cole desde casa de Cero y de Ariel, ¿vale? Y siento deciros que sus padres ni siquiera se dieron cuenta de que la niña no durmió en casa. No, es bastante horrible. Vamos a ver, ¿dónde hay un restaurante? Yo creo que aquí, ¿no? Aquí no está el que hice para este, ¿no? El restaurante Mon Churresco. Ofrecer consejos de vida. Ponlo feliz. Ese también. Tú ponlo feliz, ponlo contento, ¿vale? Venga, a ver, ¿dónde está? ¿Tú quién eres? Simón, eres el chef. Oh, venimos a quitarte el puesto. No, podríamos hablar, qué sé yo, con la maître. Amistoso. Presentación educada. Vamos a ver si hay sitio para... O sea, vamos a quitarte el... Vamos a preguntar si te podemos quitar el puesto, Scott, perdón. ¿Vale? Pues, perdón. Perdón. ¿No puede haber dos para dos turnos? A ver, digo. A lo mejor vais muy saturados de... ¿No? ¿Qué tal? Vamos a ver. Perdón, por interrumpir. Yo quiero... No quiero. Ah, me sale directamente, parece. No quiero eso. Quiero preguntar por... Estoy interrumpiendo el trabajo de la gente. Soy bastante... Está incómoda. Preguntar por emoción. ¿Me lo he dicho? Me siento tensa. Bueno, vale, gracias. Lo decoré yo, ¿eh?
Vale, venga, te doy que sí. Que por cierto, no os lo dije, que se puede tener más de un mejor amigo. Me lo dejasteis un montón en los comentarios. No sé, que fue el último vídeo de... O sea, el último capítulo de la temporada primera sería por ahí, ¿no? Yo no lo sabía. No sé si es de la actualización o de la expansión, pero sí, 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 se puede tener más de uno. Soy muy feliz, ¿eh? Bueno, yo le he preguntado a la mujer y va a mirar, ¿vale? Tú déjale el currículum y ya miramos. Vamos a ver otro restaurante, seguro que hay otro más por ahí. Podemos ir a ver, ¿eh? Venga, vamos a otro. Hemos venido al faro de Delusion Bay aquí a preguntar a esta mujer. Ven, que ahora no hay nadie, a ver si puede ser rápido. Presentación educada, tira. Bebé, ¿tienes frío? Ah, está fresco aquí. Bueno, pues nada. Tú no te preocupes, vas al baño, mira qué bien. Tú tranquilo, tú no te preocupes. Ya saldremos del bache, tú tranquilo. Poco a poco. Ahora lo principal es que el hombre encuentre trabajo, ¿vale? Para poder... aquí hay lag. Ah, bueno, sí, claro, estamos en este mundo. En este mundo yo siempre tengo un poquito de lag, no sé por qué. Muy bien, ¿qué tal? Quieta ahí. Vale, todo eso es esta mujer. Supongo que sea un NPC. Amistoso. Trivialidades. Ah, no puedo, ¿por qué no hay? ¿Era pronto o...? Es que no siempre me sale. Ahora yo creo que sí. Debía ser que era pronto. A ver. No siempre me sale. Preguntar por emoción. Venimos a traer un currículum de un gran chef. Es muy, muy bueno, ¿eh? Muy buen cocinero. Vamos, es increíble. Sí, ¿Barcelona? Ah, mira. Ah, muy bien. Por interactuar. Vale. Estás en el baño, pero estás usando el baño. No estarás llorando ni nada de eso, ¿no? Aparta, hijo, aparta, ya estaría. No pasa nada. Vamos a ir aquí afuera en grupo, ven aquí. ¡Ándale! Yo esto no lo sabía. ¡Qué bien! Vale, no lo sabía que podía llevarme a otro. ¡Ay, me encanta! ¡Oh! Es curandero. Cero avanzado en su habilidad de curación, lo suficiente como para revivir plantas muertas e incluso restaurar objetos rotos. Me encanta, me gusta mucho el mod. Sabéis que yo no suelo jugar con mods porque no me llama mucho la atención la mayoría de mods, pero los hay que me encantan, como por ejemplo el de los partos, y este me está encantando, me gusta muchísimo. Lo podemos curar, cúralo. Es bonita la animación. Hace así. Sí, y lo cura. ¿Tienes hambre? ¿Qué era? ¿Qué es esto? Espérate. Me ha cambiado el iconito. Este iconito antes no estaba así. ¿Verdad que no? Vale, sé que yo puedo recargarme. Estoy aprendiendo, hijo. Recargar energía mágica. Venga. Esa animación es de hechiceros. ¿Qué? Si no ha subido nada, lo has hecho mal. Sí, ha subido. Bueno. Tenemos hambre. Oye, yo, ¿por qué no comemos tú y yo y hablamos? ¿Eh? Pedir mesa para los dos. Venga, vamos a comer. Sí. Te quedas aquí comiendo con Vincent y nos vamos a ver a Ariel, que tiene que ir a ver a Margarita. Una mesa, la que quiera, no nos importa. Cualquiera está bien. Vamos a ver si comemos. Ah, se ha ido ahora. No, era aquí. Vale. Venga. Ah, en la descripción del vídeo tenéis los enlaces al mod, a este y al otro, el de preguntar por emoción, los tenéis ahí. Siempre os dejo en la descripción, si uso mods, los mods que estoy usando y la traducción, ¿vale? Por si os gustan, que los podáis usar. La que sea está estupenda. Muy bien, hijo, tú siendo tú, no pasa nada, tú sienta. Siéntate ahí. Vale, os vais a quedar aquí, ¿vale? Yo os pido, pero me voy. Pedir para la mesa. Claro. Es que él estaba muy triste. Un cafecito. A él le gusta el café, perdón. Él estaba muy triste cuando le encontró, ¿no? No sabía qué hacer. Estaba como en plan, ¿no? ¿Sabéis? Y ahora yo, ¿qué hago? Bueno, pues ahora que nos reponemos, ¿vale? Nos reponemos. Y tarta. La tarta alegra. tarta de fresa. Además, es la recomendación, ¿vale? Hay que reponerse, ser un poco positivo y tirar para adelante. ¿Vale, hijo? Saldrá bien. Tú no te preocupes. Todo va a ir bien, tú tranquilo. Vale, tienes a cero. Vamos a cambiar el control con él. Hola, Margarita, ¿qué tal? A ver si puedo hacer yo algo aquí para subirte también a ti la habilidad.
¿Qué te cuentas? Bueno, ¿qué tal? ¿Está contenta? ¿Está vacilona? Ah, pues muy bien. Pues es un poco pronto. ¿Por qué no nos llegamos hasta ahí, hasta el centro cultural ese? Centro recreativo. No sé cómo se llama. Yo lo llamo centro cultural. Siempre. ¿Qué te parece? Porque es que ya no... No es que no sea sociable, es que ahora no le apetece a ella mucho. Y pues a lo mejor podemos encontrar a alguien con el que hablar, aparte de Ariel, que la compañía de Ariel lo llena todo, ya lo sabemos. Pero va así, muy bien, Arthur también. Vamos a desplazarnos, ¿vale? Que se vengan las perritas también. Se pueden venir, Petunia y Camelia. Y Loki, es que Loki está con él. Suele irse con él. ¿Y dónde está? Aquí, Margarita, no te veo. Ya está, vámonos, venga, sí. Ella dice, no, sí, hombre, sí, un paseo. Vamos a pasar a las nenas. Vamos hasta aquí. Mira, ven, que no he ido casi nada al centro. No os he dicho nada y yo necesito deciros cosas porque es él, ¿vale? A ver si viene alguien, ¿vale? Con el que tú hables. Vete, claro, Margarita, muy bien. Ah, me habéis pedido que cuando Margarita falte, pues que él adopte a las perritas. Pero es que Ariel no puede adoptar todos los animalillos que vaya a proteger porque no se, o sea, no hay espacio. Él se dedica a proteger los animales. Van a conocer muchísimos animales en su vida, ¿no? No puede hacer eso. Él se va a ocupar de que ellas estén bien el día que falte Margarita, pero él no puede adoptar todos los animales. Es imposible, ¿vale? No se puede. Él se ocupa de que estén perfectas. Sí, hijo, sí. No, no. Ese sí es del mod. Es el que conocí gracias al mod. Mira, mira, Margarita. Ay, madre mía. Margarita está allí con el... ¿Por qué estás hablando con...? ¿Por qué? Bueno, yo... Bien, ¿eh? Yo... A ver. ¿Qué estás haciendo, Margarita? ¿Cocinar? ¿Eres peor que cero? Sí, es peor que cero. Sí, sin ninguna duda. Bueno, pues claro, conoz gente. ¿Vale? Aquí habla, haz lo que quieras, Ariel, que yo necesito ver si Margarita está bien. Ella viene y ¿qué hace? Está sola, sola cocinando y el hombre atravesándola. No importa, está bien. Vas a lavarte las manos, coger agua. Bueno, tenías hambre, está bien. Come, luego si quieres hacemos un... Ah, no, era solo por cocinar. Bueno, luego si quieres hacemos un puzzle. ¿A dónde vas, Margarita? ¿Margarita? Ah, no, sí, va a comer. Ah, bueno, pero va a comer esto. ¿Te gusta más esto? ¿Pinchos? Pues pinchos. Claro. Me suena eso un montón, Dora. Ah, algunos niños ya han crecido, ¿eh? Ya me he fijado. Muy bien, Margarita. Está muy bien. ¿Qué vas a hacer? ¿Charlar? Pues charla. ¿Dónde estás? Aquí. Hola, muy buenas. Es... Estella. Sí. ¿Cómo te sientes? ¿Y qué tal? ¿Qué está haciendo? Presentación. Parecía romántico, pero no. Ah, una cosa. Tranquila, mujer. Tranquila, amistoso. Tribalidades. Te sé tranquila, mujer. Hablar de miedos. ¿Por qué? Si todavía no he hecho. Tengo primero que cumplir un deseo para poder. Hablar de miedo es que se quite. Vete al baño. Cosa, ellos son ángeles, pero aquí están viviendo como mortales, por lo que ellos tienen todos los sentimientos de los mortales. Todos. Pero son ángeles. ¡Qué cosica! Le tenías que acompañar. A ver si viene Margarita. Es que cuando estoy haciendo un puzzle, yo busco para hacer que se unan y no lo veo. Pueden unirse ustedes, ¿eh? No pasa nada. Nunca lo encuentro. No debería haber la opción de decirle a Margarita, únete, como a ver la tele o cosas así. Habla con la gente, está bien. Este hombre, yo porque lo veo tantísimo, Roberto Martínez, lo vemos sin parar, ¿eh? Tiene que estar por algún lado, pero yo no lo veo. Margarita ha decidido que era hora de irse para casa. Ya ha tenido bastante. Vamos a desplazarnos porque quiero encontrar la familia a la que pertenecía aquella mujer que en la primera temporada se nos murió en Windenburg, en el centro cívico, que se murió de vejez, ¿vale? Que era Nora Frías. Yo he buscado a la familia de Nora Frías y esta familia de aquí se apellida Frías. Yo creo que es esta, pero claro. Aquí dice los hermanos Sonia, José Manuel y Verónica. Asumo que son ellos tres.
viven con sus abuelitos. Voy a pensar que una es Nora y el otro abuelito o abuelita, Nota. ¿Vale? Así que se debieron morir los dos. Porque lamentablemente han quedado huérfanos. Ahora también han quedado huérfanos de abuelitos. Mira, es muy triste. Entonces vamos a ver si... también, vamos a hacer una presentación respetuosa. Pelusa. Vale. Ah, no, sí, también hay otra niña aquí. Verónica es buena y melancólica. ¿Y cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal? Bueno, normal. Yo mientras no vea gente llorando y eso, asumo que estáis todos bien. Vale. Sí. Voy a conocer a... Yo creo que van a ser ellos tres los hermanos, ¿vale? Se han quedado solitos. Sí que decía la descripción, esta perrita hay que bañarla, ya está sucia otra vez, claro, estamos aquí y aquí hay arbustos. La descripción de la familia ponía que ellos vivían, creo que en Willow Creek, pero pone que a ellos les salían chispitas de las manos o algo así, y yo asumí que eran hechiceros, por lo que los traje a esta casa, que es de una familia un poco mágica. La hice para el save file, ¿no? Entonces, bueno, pues me pega para ellos, ¿vale? ¿Tú estás contenta? Tú, torpe fan del reciclaje y melómana. Bueno, pues si estás contenta, está bien. Ya, vamos a ver si está. Es que está la perrita sucia, me pongo nerviosa. No me gusta. A ver si está vuestro hermano, ¿no? Hola, ¿qué tal? Muy bien, tú eras José Manuel. Glotón integrado nato. ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Eres adolescente? ¿Eres adolescente? ¿Ella? Son los tres adolescentes y están solos. Pero están contentos, están bien. Yo os veo bien. Vale. Es en trivialidades. Llevo un rato buscando la interacción en pensamientos profundos y no es ahí, es en trivialidades. Claro, así no la encuentro. Así no la encuentro yo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Aquí. ¿Qué? No he visto. Contento, vale. Bueno. Yo feliz. Yo no quiero que estéis tristes ni tengáis un problema para venir a ayudaros. Yo quiero que estéis feliz. Muy bien. Vámonos a casa, que esta niña está sucia y no puedo. Él ya los tendrá controlados, porque es que son los tres adolescentes. Pensaba que los dos mayores ya eran jóvenes adultos, que ya habían crecido como cero, pero no. Son los tres adolescentes, así que vendrá Ariel de vez en cuando a echar un ojo a ver si necesitan algo, ¿vale? Pero por el momento los veo felices. Este niño tiene que trabajar y ha decidido mejor ver la televisión. Lo que puede hacer al llegar al nivel 10 de fabricación es esto, un adorno de pared fino. Y es lo que me piden para el siguiente trabajo que le escogí. Yo creo que el normal, ¿vale? Ese vas a hacer, este de aquí. Venga, anda, tira. Tú, a bañarme la nena, porfas, ven acá. Ven, bañar a Loki. ¿Que estaba sucia? Sí, estabas. No, déjame el arbolito, que es muy bonito. Yo os dije que lo ponía porque era bonito. Ellos no saben de jardinería nada, pero es que es precioso el árbol de la fertifruta. Brilla. Bueno, él fue allí, a aquella casa. Se presentó sin más, ¿no? Pero bueno, él fue y dijo, soy un nuevo vecino, ¿qué tal? Vengo a conoceros porque soy extra educado y me gusta mucho conocer a todos los vecinos, ¿vale? Porque claro, cero tiene excusa, ¿no? Puede ir a reparar cosas. Y si no hay nada en una casa que él quiere entrar para repararla, ya la estropea él, ¿vale? La estropea él mágicamente y él. A bañarte. Te cuida más Ariel que cero, ¿eh? Cero le da mimos. Pero quien la cuida todo el día es él. Pero es que a él le encantan los animales y esta niña, pues claro, le es su debilidad. No vais a hacer pases de balón. No vais a hacer. Los dos queréis hacer esto, ¿eh? Ya está hecho. Es este de aquí. 850. Tiene todavía muchísimas cosas que todavía no he reciclado de la casa anterior. Hizo una celosía, pero no sé muy bien cómo ponerla fuera y que quede bien. Así que no la he puesto. Quiero ver esto, ya que lo has hecho. Ah, amigo, vale, pues déjalo ahí y lo vamos a entregar al cliente, ¿vale? Pásame para acá, venga. El ordenador.
autónomos, enviar a cliente para su aprobación. ¿Vale? ¿No es así? ¿Es eso, no? ¿Ya está? Estupendísimo, hijo. Tranquilo. Siéntate un poco aquí y luego te duchas. Claro. Hay sobras. Suele cocinar cero y dejarle sobras. Porque cocina muy mal. A que le gustó muchísimo. Vale, esta persona es horrible. Le gustó un montón y lo echó de casa para que no lo pueda seguir contemplando. O sea, horripilante. Es horrible. Claro, mimos a la nena, por favor. Juega con ella. Y vas a usar. Y vas a ducharte. Así. ¡Chapa! ¡Chimba! ¡Ni! ¿Horsi Sembo? ¡Susu! Lunch, Chilo Jabini. Bema Merkit, que boy. Flinch, is she oi? Chen Yil. Mastis Corpina. Fuma, Spoon Warby. Horza, Beery Sardo. In falling, Miss Wabarani Bayumi, Squirmish. Blow far, Balafoy. Omof, sikafoof. Yanni be yanka. Claude is oi. A voice of Bawa. Zilnoi, Schmezel Klimf Lissarak. Shima Kabidge, Buru Penavi. Lo que acaba de pasar es que los relojes de arena de los protegidos pueden aparecer de repente si hay algún cambio en su vida que los ponga en peligro. Aria decidió enseñarles la realidad a los padres de Ana, ¿vale? Y que salgan de esa burbuja de egoísmo y griterío que tienen, ¿vale? Y vean que no están atendiendo a su hija, ¿vale? No se enteraron de que no durmió en casa la noche anterior. ¿Vale? O sea, entonces ha querido darles un toque, ¿vale? A ver si hacen algo. Llenas el comedero. Es que ha hecho un pastel para que su hermano tenga comida, ¿vale? Aunque sería bueno que aprendiera a cocinar también. Vas a guardarlo. Este niño casi no duerme porque se pasa el día tomando cafés, ¿vale? Ariel sí, está durmiendo como una persona normal, pero él no, hijo, él no. Él y no tiene el estilo de vida de cafetero, ¿eh? Y bueno, pues el reloj no está, desapareció, ¿vale? Lo que pasó fue que al Aria hacer lo que hizo, hizo que Ana quisiera escaparse de casa. Y si se hubiera escapado de casa, le hubiera pasado algo malo. Entonces el reloj de arena aparece y le dice a Cero, en este caso, que está en peligro, lo que le va a pasar y cuándo le va a pasar, ¿vale? Pero le pidió que no lo hiciera. Así que el reloj desapareció. Por lo tanto, sabemos que no se va a escapar de casa. Tira para allá a ver la tele. Le gusta un montón ver la tele. Debe ser que antes no tenía. Vale, siéntate ahí, relájate uno poco, ¿vale? Dale tranquilo, relajado. Así, muy bien. Ah, esto es librería, ¿eh? A ver, ¿qué hay aquí? Abrir. Vamos a ver si hay algo interesante. La guerra de las mantis. Mira, me encanta, suena genial. ¿Ya te la has leído? Bueno, pues nada. Entonces otra, esta... esa no suena. Pudín en órbita. Mira, estudiar. Estudia. ¿Y tú cómo estás? Más o menos estamos. Más o menos para arriba. Para arriba, mi niño. Bueno, ¿ya os ha gustado? Aria y Raciel para Ariel. Entonces,
Entonces vamos a ir a quedar con todos los vigilantes para ver qué tal se llevan entre ellos y para ver qué tal entre ellos mismos, ¿vale? Yo los junto. Además, queréis ver mejor a Raziel, bien de cerca, porque no os lo enseñé bien de cerca. Queréis verlo bien. Arya sí es verdad que anduvo detrás de él, ¿vale? Fue a pedirle, ella, hasta allí, hasta casa Margarita, fue a pedirle ser mejores amigos. Y andaba allí detrás de él, pero bueno, a lo mejor simplemente estaba controlando que el niño, ¿no?, haga bien su trabajo, acaba de empezar. Igual no sabe, pero sí que sabe, no va a saber. Es Ariel. Ariel es mucho mayor que Cero, ¿eh? ¿Qué estás haciendo? No sé qué está haciendo con nada. Ah, la nena, pues vete a la nena, tiene razón. Tienes un poquito ya de sueño, ¿eh? Creo que eras tú el que me los estaba recogiendo todos. No, ven. Antes de hacer eso, estás limpita. Antes de hacer eso, vamos a ir a hacerlo de voluntarios y así lo cumplís los dos. Pero espera, ¿qué es lo que queréis? Espera, espera. Con la familia, sin más. Vale, pues venga. Vamos a desplazarnos, a ayudar como voluntario, los dos. Vais juntitos y vais a ir, yo creo que esto. Un comedor social. Venga, así aprendes un poco a cocinar, porque no tienes ni idea, hijo, y hay que ir aprendiendo. Venga, Cero, cielo. Venga, los dos para allá. Ya están aquí. Participar en actividades de voluntariado es divertido y forja el carácter. Sienta genial hacer cosas por los demás. Hombre, a ellos se lo vas a decir. No, ven aquí, ven aquí. A ver, ahora que... No, ahora tú has cumplido un miedo a... Se le ha quitado el miedo. No, sigue aquí. A ver, espera, ahora tienes que hablar de sueños, ¿era verdad? Vaya, ¿y ahora dónde está esto? Es que yo, a ver... Ahora hay determinadas cosas que no tengo ni idea de dónde encontrarlas. Intereses. Pensamientos profundos. Ya lo encontraré, ¿vale? Yo te lo quito. Pero es que ahora mismo no lo veo. Si no está aquí, igual no me sale la opción. No lo sé. Venga, vamos a desplazarnos todos con el club, ¿vale? Hemos venido a pedir bebidas, él quiere tomarse algo. La favorita, da igual cuál, ¿no? Una. Espera, que no lo veo. Vale. Hemos venido a Strangerville. ¿A dónde vas? No te vayas a ningún lado. A ver, ¿dónde está la gente? Aquí está la gente. Ven, que yo os los enseño mejor. Pero Margarita, ¿qué haces aquí? Bueno, yo me encanta que estéis aquí. Ven, habla con el primero. A ver si me sale en ti. No me sale en ti. No me sale en ti lo de hablar de sueños. ¿Y en ti? Hablar de miedos es. ¿Es hablar de miedos? Bueno, a ver. Muy vacilón, ¿por qué? A ver, yo os enseño bien a Raziel. Quieto ahí. No te muevas, no te muevas. Yo os lo enseño bien. A ver si yo os lo puedo enseñar bien. Ahí quietecico, ¿eh? Venga. Ahí está. Es que me dijisteis que le salió como... No me acuerdo las primeras impresiones. Sé que eran buenas, pero no me acuerdo. Menos con Daniel. Cero con Daniel no se llevó tan bien. Que le salió interesante. Me parece genial, ¿eh? A mí me parece genial que os parezca interesante. O sea, que os parezcáis interesantes, ¿eh? A ver, yo quiero ver. Sí, me salen a veces más de una primera impresión, no con todos los sims. No sé si es un error del mod o que necesita la actualización o por qué. Pero no me pasa con todos los sims, ¿eh? ¿Razonable? No, la primera impresión de Ariel hacia él es razonable y tiene adoración. Tiene adoración. Él es correcto, educado y también razonable. ¿Con Aria? Emocionalmente expresivo, correcto. Tienen conexión profunda. Ah, porque son mejores amigos. Y razonable. Se lleva súper bien con todos. Sofisticado e interesante. ¡Ah, no! El interesante es Daniel. No es Raziel. El interesante es él, ¿vale? Y luego con Cero no veis ahí, no sé si es porque quizá ellos son mayores, los veis mayores, al niño todavía lo veis pequeñito. Y es joven adulto, pero acaba de crecer todavía. ¿Qué? Sí, sí, Aldo, haz eso, para que se te quite el miedo. Ya está, el juego ya lo ha hecho. Muy bien, hijo, ¿ves? Yo dije que te lo quitaba y ya está quitado. Vale, habla con ella. Venga, ¿qué te pasa? ¿Tienes pipí? ¿Es eso? Pues hijo, corre, corre al baño, déjate de hablar, no te preocupes, ve al baño. Ándale, esa niña, no sé qué acabamos de ir a ver a Windenburg. Perdón, perdóname, pero mucho, pero no. A ver, ahora vamos a hablar un poquito contigo. Pensamientos profundos.
A ver, algo normal, tener conversación profunda, sí, eso. Vale, ¿tú qué estás haciendo? ¿Te quieres dejar los cafecitos? Arriba hay cosas para hacer, ¿por qué no subimos? Mira, yo qué sé, ven aquí. Juega al ping-pong. Puedes jugar... Juega con Daniel, anda, que le veo un poco así como apartado. Además te llevaste peor con él. Vete a ver si quiere. Ve. ¿Qué pasa, mujer? Ah, no, ya está inspirada. Estaba así como regular. Bueno, ellos se llevan muy mal. Ellos se llevan mal. A ver si se está quieta un momentín mirando para acá, porque no soy capaz de poder enseñaros la cara a la niña. No se está quietecita. Nada, hijo. Nada. Muy bien. Sí. Que la viene enfadada. Morgana, cielo, siempre que te veo tienes algún problema. Lo que tú veas. Venga, relaciónate ahí. Vosotros dos, ¿qué tal? A ver. Porque tú con él sí. Sí que hubo un sentimiento de malo con él. Con Daniel, ¿verdad? Sí, en el país... Bueno, malo, en el país de los sueños. Que va a su bola y ya estaría. Tampoco pasa nada. En cambio, al revés, bien. Y tengo dos. Venga. Muy bien. Ahí a relación... Raciel se fue. La nena está blanca. Raciel se fue. Ah, no. Entonces, ¿dónde está? Yo no lo he visto. Ah, que estás aquí afuera hablando con esta niña. Ah, pues muy bien. Está bien, está bien. Ya está, ya acabaste. Puedes conocerle mejor. Uy, ¿y qué te puedo...? Ah, no, una pieza. Piezas no puedo. No puedo. Si fuera un objeto yo te lo doy, pero eso no. Ariel. Ariel, Ariel, esta niña está mal. Ariel, cielo, esta niña está mal. ¿Qué pasa? ¿Algo le pasa? ¿Algo le pasa a la niña? Por favor, ¿qué es eso? Sí, pon ahí. Creo que entraba ella. ¿O sales tú? No sé. Ahí, ahí, venga. ¿Qué te está pasando? A ver, cuéntamelo. Sí. Amigo, claro, es culpa mía. Vamos a jugar a los dardos. Está triste porque la rechacé la mejor amistad. Vale, vamos a jugar a los dardos. Venga, no te preocupes. Ya. Si no pasa nada, no, no pasa nada. Venga, va. Hablar de cambios del barrio. Y cotilla. Él es así como un poco va a su bola, ¿eh? No va a estar mucho seguramente con los demás, ¿eh? Va un poco ahí, no es solitario, pero va un poco a su bola. Espera, no me acuerdo los rasgos, hijo, ¿qué? Me voy a acordar ya. Sois muchos, he hecho muchos Sims. Vale, otra vez, hijo, que es ayudar como voluntario. Bueno, activo y perfeccionista, pero no es solitario, pero sí que le veo ahí como que va a su... Pues haber dormido. Le gusta la gente trabajadora. Sí. Sí. Bueno, ahora estamos aquí todos hablando. Elogiar arte. Sí, hijo, sí, el cafecito. Pregúntale por profesión. O vete. ¿Cómo irá el día? Pero si ya somos mejores amigos porque ella vino a pedírtelo. Es teniente cuarto. Gente, estamos dejando a Daniel un poco apartado, ¿no? Soy yo. Ve a hablar con él. Habla con él. Ve a hablar con Daniel, que lo siento un poco apartado. Está muy seguro él. Bueno, él de estos temas ni idea tiene, porque nunca ha tenido nada de esto, no tiene idea. Si me hace caso, le he mandado que juegue a los dardos con Daniel, para que se relacione él también un poco con Daniel. Creo que tú con él no. Has hablado con Raciel y con ella, pero ¿tú dónde has ido? Ah, bueno. Tienes hambre, pero estás bien. Sí, pues siéntate. ¿Siéntate? Ven, siéntate un poco. Ya, hijo. Él está pensando un poco en cara. Porque claro, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nadie le quiere ayudar.
todo el mundo le dice que la deje en paz, ¿no? Que no puede hacer nada por ella. Quiere estarte quieto y pedir cosas. Y no sabe qué hacer. Luego aparte, bueno, pues vete a pedirte algo, me da igual. Él aparte luego le dijo a Kara que no debía fiarse de ella, o que no podía fiarse de ella, ¿no? En la primera temporada. Ahora ya es diferente, porque ahora pues más o menos son iguales. O sea, tienen los mismos poderes y hacen el mismo trabajo, entre comillas. O sea, hacen el mismo trabajo dentro de lo que es lo mismo, vamos a decir. Porque claro, cada uno hace una cosa totalmente diferente, ¿no? Él ayuda a las personas buenas, Kara castiga a las que son malas, madre santa, cuánta gente. Pero digamos que trabajan para lo mismo, en verdad, ¿no? ¿Qué? ¿Vas a hablar con...? No, habla nada, ¿eh? Nada de nada. Bueno, pues nada, vamos a dejar el capítulo aquí. Queda una machinima final. Tengo que felicitar un cumpleaños, muchas, muchas felicidades a Lorena. Espero que lo hayas pasado muy, muy bien. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle al botoncito de me gusta y nos vemos en el siguiente. Balafoy. Yib sequinario. Arva boshi. Puib safoob. Nursa Kriso, Josa Wiva, Josa Durkum, Graul Spisa, Limon Brange, Urich Elbow. Sabi Weasel, oh. Bullish Snoozy for Chaw Thou Beasy, Bacopa and Treeb! Marco Gora, Sloom Pogi. Zrik, Hapyam, Wanafej, Gorch Variki Wixona.